Ahora veremos las impactantes imágenes de la severa contaminación del río Motagua, daños que se han extendido hasta las costas de Honduras. Tanto el ejército guatemalteco como el Ministerio de Ambiente se preparan para un recorrido en el cual tomarán decisiones de cómo limpiar el afluente. El Ministerio de Ambiente ha iniciado con acciones luego de la visita de los cancilleres de Honduras y Guatemala a la zona núcleo que acumula la basura procedente del río Motagua. El Ministerio de Ambiente, en coordinación, en solicitud de Cancillería de Guatemala, que es la vía legal que se debe de dar seguimiento, se llegó a un consenso de llegar a un acuerdo y no proceder por el momento a procesos legales, ya que es una problemática que tiene que ver mucho la naturaleza y las acciones de los ciudadanos guatemaltecos por tirar la basura en lugares que no deben de tirarse o que tienen mal manejo en algunos municipios. Para que las acciones den resultado deben involucrarse 19 municipalidades que forman parte del grupo contaminante del afluente, así como la municipalidad de Puerto Barrios, la cual recibe las toneladas de basura. Se va a hacer una comunicación con todas las municipalidades de la cuenca del río Motagua para ver de qué manera se le hace un mejor manejo a los residuos y desechos sólidos desde la cuenca alta, media y baja, para empezar a disminuir el impacto que genera esta contaminación. Aunque sea la parte final de la cuenca, es donde tendría que entrar a participar la municipalidad de Puerto Barrios. Por una Guatemala en paz, para el noticiero Guatevisión, desde Izabal, Donny Stewart. Y Guatemala superó la cifra histórica del decomiso de 9.959 kilos de cocaína que mantuvo desde 1999 durante el gobierno del expresidente Álvaro Arzú, al haber alcanzado 10.086 kilos en lo que va de este 2016. Las incautaciones de cocaína que se han realizado este año no tienen precedentes, aseguró el ministro de Gobernación durante la presentación del contenido de nuevas técnicas operativas para fortalecer el trabajo policial. Ya superamos los 10.000 kilos de cocaína incautados. En esta noche prácticamente se terminó de procesar el último escenario criminal, donde se incautaron 804 kilos de cocaína. Prácticamente con esta cifra superamos los 10.000, es algo que nunca había existido en Guatemala. Parte del esfuerzo y de la labor que como Policía Nacional Civil se realiza en coordinación con otras instituciones. En lo que va del año, también se han destruido 17 millones de matas de amapola, una tonelada de marihuana, y se han incautado 6 millones de dólares y 5 millones de quetzales. El ministro explicó que se han realizado todos los procedimientos para mantener alerta internacional contra rabé. También resaltó la reducción del 5% de las muertes violentas en este año, comparado con el periodo anterior, y reconoció la labor del sector justicia y de la Policía Nacional Civil, que están demostrando con hechos su capacidad para mejorar las condiciones de seguridad. Por una Guatemala en paz, Uceli Contreras y Diego de Diego Marcos. Y en temas económicos, una nueva iniciativa busca incluir y preparar a personas sin empleo como conductores de transporte pesado por medio de una capacitación que ofreció el sector empresarial, como lo veremos a continuación en el segmento económico. El amigo que te ayuda a crecer. Hoy les informamos que con una inversión de 10.3 millones de quetzales para 2 años se certificarán a 800 jóvenes a nivel nacional como conductores de transporte pesados, con lo cual Guatemala se convertirá en el segundo país en la región centroamericana que contará con una capacitación de profesionalización y certificación para el conductor. La convocatoria se abrió el pasado 6 de septiembre del 2016 en las instalaciones de la Municipalidad de Villanueva para hombres y mujeres que desearan comenzar la segunda promoción del programa de formación y profesionalización de conductores de transporte de mercaderías de la Comisión de Servicios Integrados a la Exportación de AGEXPOR, el Ministerio de Economía, la Unión Europea,
el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, la Cámara de Transportistas de Centroamérica, entre otros, así como el INTECAP, quienes buscan que hombres y mujeres de 23 a 29 años que poseen licencia tipo A, B y C con escolaridad mínima de tercero básico, con o sin experiencia en el manejo de cabezales, puedan finalizar y aprobar las 211 horas de capacitación para obtener un trabajo formal en la cadena de logística. La graduación de la primera promoción de pilotos de transporte pesado será este jueves 8 de septiembre. Ahora veamos cómo están los precios de las gasolinas, la superior por galón, la regular y el diésel, el tipo de cambio del dólar y el euro en quetzales. Síganme en redes sociales, soy Mónica Obando. Banco Rural, el amigo que te ayuda a crecer. Y guatemaltecos residentes en Trenton, Nueva Jersey, celebran con antelación las fiestas patrias chapinas. Uno de estos eventos, como nos informa nuestro compañero Gerson Miranda, es la elección de la reina chapina en Estados Unidos. Comunidades chapinas en Nueva Jersey eligen a reinas de independencia en conmemoración a las festividades del 15 de septiembre en Guatemala. Oficialmente nosotros estamos empezando o abriendo lo que es la celebración del 15 de septiembre, porque nuestras reinas, las que hoy sean acá elegidas, van a participar en el desfile que tenemos programado aquí en el Mercer, en el área de Mercer, aquí en Trenton, el 18 de septiembre. Nosotros hacemos esta clase de actividad primeramente para mantener nuestra cultura guatemalteca, para que nuestros jóvenes que son nacidos acá, la mayoría de ellos, todavía puedan saber acerca de nuestra cultura, de nuestro himno, de muchas cosas que posiblemente ellos no lo saben o no han aprendido o no han tenido oportunidad de ir a Guatemala. Entonces nosotros tratamos de que ellos también se incluyan en nuestra cultura. El objetivo de dichas actividades es inculcar los valores cívicos a las nuevas generaciones de los connacionales en este país. Orgullosamente soy guatemalteca, pero aquí en los Estados Unidos estoy representando a mi país. Haciendo esto es como a representar que somos hispanos y aquí vamos a quedar, aquí en este país. Y si hacemos esto, vamos a seguir representando y vamos a seguir bien fuertes aquí en este país. Me siento muy orgullosa de representar a mi hermoso país que me vio nacer, pero sobre todo a mi bello departamento de Quetzaltenango. Y estoy muy orgullosa de mi madre porque me ha inculcado muchos valores que me han ayudado a representar a mi departamento y a mi país. Los desfiles nosotros los representamos muy bien. Hacemos todo lo que hacíamos allá, tratamos de hacer los desfiles, los reinados, concursos, todo lo que se hace allá para mantener nuestras raíces aquí e inculcarle eso a los niños que van creciendo, que son ciudadanos estadounidenses, para que sepan de dónde vienen sus papás y sus raíces. Con esta elección se da inicio a la temporada de actividades cívicas de independencia, guatemaltecas y centroamericanas. En la ciudad de Trenton, Nueva Jersey, por una Guatemala en paz, Gerson Miranda, Noticiero Guatevisión. Antes de ir a la pausa comercial, tenemos información de última hora y es de carácter departamental. Desde Chiquimula, nos informa nuestro compañero Edwin Pastor que elementos de la Policía Nacional Civil se encuentran retenidos por pobladores, esto en Esquipulas, después de que los agentes de seguridad protagonizaran un escándalo en la vía pública en donde aparentemente consumían alcohol y realizaron varios disparos al aire. Esto según el relato de los propios vecinos. El hecho ocurrió en la colonia Santa Lucía en Esquipulas y el número de agentes retenidos oscila entre 8 y 10. En las siguientes emisiones de Canal Guatevisión, emisiones de noticias, tendremos más detalles de lo que ocurra con estos incidentes en Chiquimula. Cuando regresemos, San Miguel Dueñas se prepara para el desfile de la igualdad el próximo sábado.